Muchísimas gracias, compañeros en estudios. Muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, compañeros. El día de hoy nos encontramos desde la catedral y es que jóvenes católicos están realizando el Vía Crucis. A cargo de los jóvenes que asisten a la catedral, pues está este inicio de la Semana Santa con el Lunes Santo. Nos acompaña Joan Laínez. Joan, ¿todos los años realizan esta actividad? Sí, la verdad que sí, ya se ha vuelto tradición aquí en Catedral que la pastoral juvenil se haga cargo del Vía Crucis juvenil el día lunes, donde participamos los jóvenes de toda la parroquia, con diferentes signos que nos hacen ver la realidad que vive un joven que está lejos de Dios y demostrar también que nosotros los jóvenes, cuando conocemos a Cristo, todo es diferente, todo lo cambiamos para bien y nosotros tratamos de evangelizar por medio de esto, de cada uno de los signos de las estaciones. Joan, tienen un gran reto porque observamos una iglesia vacía en comparación a las playas como están en este momento, las discotecas como están en este momento. El reto que tienen ustedes como jóvenes para evangelizar. Sí, bueno, ahorita solo estamos los de la parroquia. El sábado pasado ustedes anduvieron también, que andábamos cerca de 4.000 jóvenes en la jornada juvenil de Ramos, y en diferentes lugares, en diferentes parroquias se reúnen jóvenes, varios jóvenes a continuar con todo esto de la Semana Santa. Van a ver también en el Vía Crucis juvenil de acá, el Vía Crucis el Viernes Santo, que la mayoría son jóvenes también comprometidos, que lo que queremos hacer es evangelizar y demostrar que los jóvenes no todos somos malos, sino que también somos buenos. En el caso de este Lunes Santo, con eso culminan las actividades religiosas en la catedral, con esta actividad, y siguen el día de mañana. Sí, hoy pues el Vía Crucis juvenil, ya mañana viene la procesión de la humildad, que también es un poco más concurrida porque participa toda la parroquia y varias gente que viene de los alrededores. Muchísimas gracias a Joan Laínez. Cuando en este momento se está llevando a cabo dentro de la catedral el Vía Crucis, liderado por los jóvenes que asisten a esta parroquia. Con esto finalizan las actividades del Lunes Santo, pero a partir de mañana las diferentes parroquias van a tener actividad. Compañeros, con esta información retornamos a sus principales de Hable Como Habla Televisión Digital.